pues amigos, nosotros ya vamos, ya que ya le llamó Mateo a la Dayana y pues dijo que llegara, dijo que te apurara, pues, ¿sí? Porque ella estaba bastante ocupada. Ah, pues no voy a ir tan duro porque mira a los niños. Ah, sí, sí, ahí están saliendo los niños de la escuela. O sea, antes estudiaba uno, ahora ya no. Ahora herido anda uno. Los niños. Es bonito ser niño uno. Sí. Sí, porque. Pero decir niño, que. Pasa, es pasajero. Bastante, niño. El niño se divierte y no se cansa. Cambio de adelante, se divierte, pero termina cansado. Eso sí. Es cierto. Pero dice que. Ya ahorita uno ya está grande. Está grande ya. Y te aseguro que los niños quieren hacer grande para ellos trabajar. Ajá. Y comprar lo que ellos quieren, porque a veces uno va a la. A la escuela sin pistas, sin nada. Hay quienes que sí, vos. Porque yo así hacía antes, cuando no había pistas, pues yo decía, pucha, quiero estar grande ya para trabajar y comprar mis cosas. ¿Sí? Así es lo que dice uno cuando sí, está bueno. Contagüero, pero al final te contagüero te aprovechar. Sí, porque uno chiquito, lo que la mamá, el papá le dé, ahí tiene que ir uno viendo cómo vive, porque no hay más. No hay más, sí, pues. Sí, pues. Pero ahí sí que. Ya son medio día, por esto ya le salieron. Ya, ustedes ya son a las 12 ya. Sí, a las 12 salen. Sí, porque esa es la hora de salida de la escuela. Sí, a las 12, 12 y media. Sí. Sí. Esa hora. ¿Vos, Eduardo, qué grado te quedaste, Eduardo? Tercero básico. Ah, puchica, vos carrera, te toca seguir entonces. Sí. Pero no. Este año iba a entrar, pero no encontré mi papelería. Hijo madre, ¿pero dónde lo dejaste? No sé, no me acuerdo. ¿Y porque ya lo buscaron entre todos ustedes? Ya, en toda la casa. Ay, tenemos que sacar nueva papelería, a ver qué hizo Dios y podemos. Pero sí. Que sea lo más pronto posible, si no, otro año por gusto. Ah, sí. Ya van como 2 años que no has estudiado. O 3, algo así. Imagínate, ya es tiempo perdido ya. Sí, vos. Y ya me toca carrera, ¿no? Pero, a ver qué pasa. Vamos a tener que sacar nueva papelería porque. Para poder seguir estudiando. Ah, sí. Por ahí vamos a ver quién. Mateo. ¿Qué es? Arroba Mateo. Usted anda cagando con la lunes. Madre, me huevó usted y a ustedes le quedó algo. ¿Qué, tío? Sí, porque yo pensé. ¿Qué es eso? Montones, carga, mire. ¿Dónde está? Ahí, los es que yo mirando eso estaba. ¿Y usted era como que se dio cuenta que estaba viendo cosas? Es que yo me estaba viendo para ahí y vi esas. ¿Qué será? Yo veía que eran chicles. Y aquí, es que yo por mi rodilla no. Ahí estaban, ve. Y como ya me dicen, sí, ven a ver los niños. Vale, me asustó, ¿usted en usted? ¿Y usted por qué? ¿Esa cosa, tío? No, sí. Esa es de una broma que hicimos la vez pasada que ahí quedó en el carro. ¿O no será que andas con otra? Sí. Anda allá buscando ahí donde tiene relación hasta con dones, compró ya. Yo dónde está. ¿No? Quiero ver. Apenas 8 días tiene estar sin mujer. Pero, es que esa era de una broma que hicimos la vez pasada cuando se lo metimos a usted en la mochila. Y ese aquí se está metido, ¿eh? Pero aquí está. Sí, pero pues, él es. Sí, yo, que rato andamos aquí ni lo había visto. Y como ayer lavé el carro, lo bajé y lo dejé ahí. Pero no, nada que ver, no es mía, de una broma en usted, no va a pasar mal. Me asustó, dije, qué puchica, dije yo. También me asustó. Espere, que no lo vaya a ver la Diana, no, tío. Sí, porque, ¿eh? Usted en vez de eso, no es un problema, no, hombre. No, hombre, yo no le estoy haciendo un gran problema, yo le estoy preguntando. Pero, y usted dice que no, yo para mí puedo. Para la cara, es que no. Me asustó de un solo. Mateo, para la cara, que hice yo, dije yo. A sí, la porque madre. Yo vi que no era lo que yo estaba pensando. Yo dije yo que un niño se me atravesó en el camino, y yo que di un solo, me dijo así. No, esa es una broma de Estela. Sí, porque se dio cuenta. Va, eso. Bueno, yo de lo que me acuerdo que esos condones yo los cargaba porque vos me los diste que los aguardara. Ajá. Va, los aguardé, pero como yo para qué los voy a andar cargando, ese día los saqué de mi billetera y te los di. Sí, va, desde ese día lo dejé yo, lo metí aquí abajo. No, aquí abajo, ¿dónde, güey, hombre? Aquí en esta bozada, ¿ve? Ah, aquí. De ahí, y como lavamos el carro ayer, lo saqué de ahí y lo dejé aquí. Y ahorita me agüevó ni a Estela, opa, la madre. Y pues yo me acuerdo que no, te lo di. Eso te lo di una broma de Estela. Yo te lo di, pero saber qué los hiciste vos. Yo solo le pregunté que si usted ya cargaba de esto, le dije yo. Mira, ya anda buscando dónde meterse. No, yo no ando metiendo ninguna
norma. ¿Viste qué dijo la norma? Ajá, ya andaba buscando a otra. Oye, mira, mira cómo. Yo le estoy preguntando. Y él se asusta, ¿por qué se asusta? Yo no, nada, es le estoy preguntando. Es que me asustó cómo habló, me asustó cómo habló en Estela. Mateo. La mayo viendo el camino, si no hay un niño metido, dije sí, yo. Sí, porque me asusté que ya viendo esa la llana como usted ya ando mirando. Y mira la norma que dijo. ¿Qué dice? Ya andas con otra. Dice, me haces pensamiento, no, hasta que dónde. Cualquiera piensa mal porque andas esas cosas ahí. O sea que usted piensa que si Mateo carga con dones es porque anda con otra. Cualquiera puede hasta pensar. Yo lo pensé también, no solo la norma. No, porque tal vez pues. Está con su mujer, puede usar eso, digo yo. Bueno, yo sí porque, pensé así, igual que las normas, no solo él. Porque imagínate, ese fue de la broma que le hicimos a tu mamá, que le metiste condón en su mochila. Y desde esa vez vos lo agarraste como... Ajá, yo los agarré. Lo tenías en tu billetera, de ahí me lo diste vos a mí, y luego hice lo que como hice. Como yo ni los aquí uso, pues, ¿para qué los voy a andar cargando? Te los devolví a vos y... ¿Dónde están? ¿Aquí están? Yo creo que lo guardó la norma, otro día. ¿Por qué mira, no iba ahorita por la... mira cómo está su forro, mira si me sí, ya está todo apachado. Sí, los... esos son los que andaba cargando sí, yo ese día. Y ahí están enteritos. Ese día, pues, no, ahí déjalo metir. Yo sirve para... A guardar, tal vez. ¿Yo por qué voy a buscar esa cosa? Ahora sí nos sirve, va a decir, ¿verdad? Jesús, yo no quiero nada. Mejor que nada, así la norma. Tal vez nos sirve. No, yo como desde ese día nada, que me metieron de esto a la mochila, pues yo no sabía. Sin pero nada, entonces. Fuera sin nada o con algo, nada. Ah, usted quiere sin nada. Qué puchica, qué jodido. No quiero nada. No quiero nada. Sin nada, dice yo. Ah, puchica, dice. Puchica, ya la hice. Ya la hice. Se ilusiones. Ya la hice, dije yo, sin nada. No, muchachos, pero lo que me llega a mí es hasta dónde llegó sus pensamientos. Pero mira, rápido, mira, Mateo, vos, ya andas con y otra. Ni siquiera preguntaron que por qué. Que ajá. Nada, ya andas con otra, es la norma de un solo. Opala. Como que en la punta la lengua tenía la palabra. Sí, no. Yo porque así tenía mi rodilla, ve, no los alcanzaba. ¿Qué están las cosas ahí? No, pero eran preguntados, que ustedes no pregunten, Teo, por qué usted anda eso. Y más doña Estela cuando me dijo, Teo, me pa la cara, y yo... Porque yo me asusté al ver que no era lo que yo estaba pensando. Y como más, no se la y solo habló un poquito, usted empezó la norma, pues. O sea que ya andas con otra. ¿Hasta dónde llega? Cualquiera piensa esa cosa, Teo. ¿Hasta dónde andan la mente, bo? Oye, ya lo mira, no creo que también doña Estela pensó eso, no solo yo. Solo que a hablar con la Dayana, vamos. Y ojalá que van a soltar, ustedes van a decir que el Teo andaba con dones ahí. Ah, va a ser peor, man. ¿Qué te lo puedo llevar? Bueno, no va a decir nada de Teo, porque si no usted... Más, peor, man. Eso, me olvidé dejarlo aquí, los carros en la mano. No, pero... Estamos en solucionar las cosas. Solucionemos, hombre, ayúdenme ustedes, no llorarlo. Alguien ese con tres, porque acá, si no ustedes... Ustedes son capaces de enseñarla ahí con ella. Guardarlo, Pero me quiero meter donde estaba aquí, no. Ahí deja. Ahí no. Porque no se los quito, pero en eso lo van a sacar ahí, van a sacar. Mire esto. Esto cargaba Mateo en el carro. Ah. Peor, bo. Imagínate más sus pensamientos, ¿cómo andan, bo? Ah, ¿sabes? Dicen más cosas, bo, que bueno, se inventan. Mira la norma, o sea que andas con otra. Siempre disculpe, pues. No, pero con esa palabra. Para hablar, tiene que uno pensar, pucha, ya que digo esto, si, o algo. No voy a soltar solo con. Pues sí, porque tampoco va a decir uno. En eso no nada que ver y uno lo mete preso. Ajá. Con esa palabra que no, dijo. No pensé a eso, también lo sale el problema. Ni bien, vio un poco eso. Empezó a hacer, papá. Ustedes me asustaron mucho sin casaca. Más doña Estela, Teo, ¿qué anda cargando? Pa' la cara, ¿eh? Pues sí, yo vi que no era normal lo que cargaba. Y yo me espanté y le hablé así. Y me espantó a mí también, porque yo viendo para allá estaba. Ya, yo Mateo, pensé, niño. Puchica, Mateo, cuidado, porque ya, ya no está, ya anda con eso, dije. Pero bueno, pues. Así que nosotros vamos a arreglar lo de. Lo que está pasando, pues sí. A traerla, ¿entiendes? A ver qué me dice. Sí. Se dice que sí, pues. La
me la echo al carro y la llevo a la casa y yo pues a sacar mis cosas. Sí.